See you. Hey guys, we're going to start today with session number 12, okay? Yes. But our session number 12 is going to be a little bit closer, shorter than the other ones. Like, I don't know, I think 30 minutes. So be concentrated, okay? Let's start by taking the attendance. I'm going to take the attendance. Wait a minute, I'm going to start sharing the screen. Wait a minute. Okay. You can see now. Let's start. Remember to say here, teacher, or present teacher. Abel Mejía. Here, teacher. Right. Albeiro Manuel. Present. Very good. César Ramírez. Present. Good. Daniela Vargas. Daniela, absent. Elsie Estipia. Absent. Evis Jerónimo. Evis is not here. Absent. Fermín España. Presente. Okay, remember to say present or here, teacher. I think Daniela is here, so let's change here. Denise. Jirert Barrios. O Jirert Barrios. Presente, teacher. Present, teacher. All right. Juan Andrés Mestra. Yo estoy aquí, Daniela Vargas. All right. Sí, Daniela, ya te modifiqué la falla, ¿vale? Lady Zúñiga. Present, teacher. All right. Luisa Fernanda Ruiz. Luisa. Absent. María Alejandra Sánchez. Present, teacher. Very good. María Camila Gómez Regino. Present, teacher. All right. María José Cabadía. Present, teacher. Excellent. Jenis Vergara. Present. Very good. Gina Guzmán. Gina, absent. Present, teacher. Ah, llegó Gina. All right. Yomaris Adames. Yomaris. Absent. Juliana Rivera. Absent. Alejandra Casarrubia. Present, teacher. All right. Alejandra. Keila Vázquez. Present, teacher. All right. Isela Ramos. Present, teacher. Okay. And finally, Irlet Vargas. Present, teacher. Okay, veamos las fallas del día de hoy. Tenemos a Elsie Espitia con falla, Evis Joana con falla, Luisa Fernanda Ruiz con falla, Yo Marisa Gámez con falla y finalmente Juliana Rivera con falla. Otras fallas del día de hoy. Vamos a guardar la asistencia. Me pareció escuchar que alguien escribió. Gina, teacher, yo estoy escuchando la clase del celular de María Alejandra Sánchez. Estamos conectadas del mismo dispositivo. Ok, Gina. Muy bien, pero Gina me contestó al llamado, sí. Listo. Entonces, les cuento rápidamente por qué estamos aquí el día de hoy. Digamos que este es nuestro penúltimo encuentro sincrónico. Hasta la sesión 11 estuvimos haciendo asignaciones de acuerdo a una temática general. En este caso fue la rutina, sí, la hora, ¿verdad?
Para esta 12 nos vamos a enfocar en un tema un poco más de su área laboral, y es una job interview o entrevista de trabajo. Pero antes de entrar en materia y explicarles un poquito eso, les cuento que el día de hoy, como les decía, va a ser un poco más corta, mucho más corto el encuentro. Solo va a ser la explicación del material, de la evidencia que van a desarrollar. Y este sería nuestra última asignación para cerrar exitosamente nuestra competencia de inglés en su RAP número 6. Recuerden que son 6 resultados de aprendizaje para inglés. Teacher, disculpe la interrupción. Sí. Soy Jim. Lo que pasa era que yo tenía programada una cita en el día de hoy a las 5:40, pero me acabaron de llamar para que fuera más temprano, o sea, enseguida. Entonces, para retirarme. Bueno, Gina, de todas formas les cuento, y como les decía, que vamos a estar hasta las 3:15. Mientras les explico el material, si te tienes que ir igual antes, pues bueno, después ves la grabación con calma. Vale. Profe, y otra cosita, recuerda los comentarios que usted dejó en la tarea de los videos que no había podido ver, ya yo se los volví a cargar el enlace para que vuelva y me haga el post de revisar cuando tenga tiempo. Perfecto, Juan. Muy bien. Igual yo, profe, le volví a cargar los productos que no se cargaron, igual yo se los volví a cargar. Perfecto, María José, así es. Sí, de hecho ya les voy a mostrar en territorio antes de entrar en materia. Pero sí les quería dar como un bosquejo general de dónde estamos y hacia dónde vamos, y pues que definitivamente ya estamos en el final de nuestro proceso. Me hubiera encantado llegar un poquito más lejos, por lo menos un mes más con ustedes para tratar un poquito más de temas técnicos, pero bueno, el tiempo no nos da para más, ya ustedes van a finalizar prácticamente su lectiva y debemos cerrar. María Camila Gómez tiene la mano levantada. Señor, yo le mandé trabajo, pero, o sea, como lo colocó a las 12 y algo, yo lo mandé a las 12 y algo, y me salió con la etiqueta que está fuera de la hora. Vale, María Camila, tendré en cuenta eso. Pues sí, como les decía, Isela. Teacher, lo que pasa es que yo, cuando ya mis compañeros saben todo, yo duré casi que una cantidad de semanas sin internet porque por mala paga me lo mocharon, y ya tengo otra vez internet, y pues me atrasé muchísimo con muchos trabajos, y ya que territorio es por fecha, y todo estaba escuchando que todos estaban diciendo que todo era hasta mediodía y todo, entonces aparentemente con usted creo que me va a tocar hacer un plan de mejoramiento. Porque sinceramente no me quiero tirar inglés, y jamás en la vida yo me he tirado inglés y no quisiera tirarme. Uy, pero la palabra tirarse es súper fea. No, 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 esa no. No usemos esa. Ahorita no al final, inglés, eso, quiero eso. No quiero estar aprobada en inglés. Ah, bueno. No, mira, al finalizar la sesión ya me voy a sentar contigo solita y vamos a ver qué hacemos, porque hacer un plan de mejoramiento ya faltando una semana sería como volver a armar unas fechas para el otro mes, y ya pues yo debo cerrar con ustedes la otra semana. Entonces lo que vamos a hacer es un plan de carga de evidencias a más tardar el viernes de la otra semana. Te voy a dar unas fechas por evidencia que te hace falta en el lapso de la próxima semana para que finalices con tus compañeros en los tiempos. Señor, yo también he subido todas las evidencias, pero sin los audios y sin los videos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya le explico esa parte antes de que se me amplíe mucho. César, el último que va a dar su intervención para yo explicarles algo. César. No, era algo referido también, porque yo también tengo pendiente algunas cosas con usted. Pero no sé, espero hasta el final. Continúe. Vale. Bueno, entonces sí, bueno. Yo les decía que hoy vamos a tener la última asignación, y que esta última asignación daba el cierre exitoso de la competencia.
Entonces yo ahorita les estoy compartiendo pantalla y les voy a mostrar su situación en territorio. Yo les comentaba que nosotros tenemos 6 RAPs o 6 resultados de aprendizaje. Por cada resultado de aprendizaje hay unas evidencias de, digamos, el resultado de aprendizaje 1 era la evidencia de la sesión 1, de la sesión 2 y sesión 3. Al aprobar esas 3 evidencias, yo apruebo el RAP. Pero si de las 3 evidencias yo aprobé 2 y una no la aprobé, igual me va a impulsar a aprobar. Pero resulta que si yo presenté solo las actividades y no los productos, eso no me va a ayudar a aprobar. Les explico cómo hacía actividades y productos. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la primera sesión de trabajo que tuvimos, yo les explicaba que teníamos unos porcentajes de peso para la calificación y aprobación final. Les decía que la participación era un punto importante, la asistencia a las sesiones era otro punto importante y, por supuesto, el cargue de evidencias, que estaba dividida en las actividades asincrónicas que complementaban la sesión sincrónica y en los productos. Les decía que las actividades asincrónicas pues eran esos worksheets o talleres o documentos que yo les cargaba ahí, ustedes los resolvían, los ejercicios, y me los enviaban. Esas son las actividades asincrónicas. Pero los productos, como hay que hacer un video, o hay que enviar un audio, o hay que hacer un personal profile, o hay que hacer un PowerPoint con los espacios de la casa, ya eso, el hacer, ya es un producto. Y esos productos, algunos, como le decía María Camila, me cargaban solo las actividades, los ejercicios, y el producto no lo cargaba. Algunos por problemas técnicos con la plataforma, o que pensaron que cargó, pero al final no cargó por conexión. O que pensaron que tal vez si enviaban las actividades asincrónicas, pues podían aprobar. Pero resulta que el producto tiene mayor peso que las actividades. Entonces, si yo en una sesión, digamos, sesión... ¿qué? Esta última sesión, la sesión 10, no, sesión 11, ¿verdad? En la sesión 11 tuvimos 3 cargues de evidencia. 2 que eran actividades asincrónicas sobre rutina y creo que la otra era la hora. Y teníamos un tercero que era el audio. El audio era el producto. Entonces, si usted me cargaba en las 2 evidencias, las 2 actividades de la hora y de la rutina, pero no me cargaba el audio, eso no va a lograr que usted apruebe. Pero de pronto, por cosas de la vida, usted me cargó el audio y una de las evidencias, eso sí puede arrojar su aprobación. Entonces, eso ahí hasta allá no puedo llegar. De pronto que no, que envié las 2 actividades, teacher, yo no pude enviar el producto, no pude enviar el audio, no pude enviar el personal profile, no pude enviar la PowerPoint o el video, eso no lo va a ayudar a aprobar. Entonces, por ese lado quiero que quede bien claro, porque a algunos no los puedo impulsar tanto. Yo los ayudo hasta cierto punto, pero los productos son fundamentales, porque es que el producto es el que refleja si usted aprendió o no aprendió, si usted entendió o no entendió, si usted logra dominar la gramática estudiada o no. Entonces, si no tengo eso, no hay instrumento de medición o de evaluación de su proceso. Y sin eso, pues yo no puedo aprobarlos. Entonces, tengan muy en cuenta eso al momento de el cargue de sus evidencias. Ahora, sobre el RAP 1, ya yo los evalué en territorio. Todos los que están en D es porque no aprobaron o son aprendices que se retiraron, ya me dieron visto bueno para que no los aprobara. Personas que han fallado, etcétera. Entonces, desde Jirel para arriba son los aprendices que están activos. Ahora, tanto el RAP 1, el RAP 2 y el RAP 3 ya están aprobados los siguientes: Evi, Gina, Jenny, Daniela, María José, Juan Andrés, Juliana Rivera, Lady Esther, Isela, Abel, Albeiro, Alejandra Casarrubia, Irlet, Elsie, María Alejandra, Keila, María Camila Gómez, Yomaris Agámez, tengo a César Ramírez, tengo a Luisa Fernanda Ruiz, Fermín España y Jiret Barrios. Bien, esas personas que mencioné están aprobadas en su RAP 1, RAP 2 y RAP 3, que llegaba hasta la evidencia de la sesión 8.
9, hasta la sesión 9. Y de hecho, vean que aquí hay personas que yo les había tenido algún tipo de observación y me han enviado. Yo ahora tengo que calificarles eso, pero ya están aprobados, ya les alcanzó para su aprobación. Ahora, entonces ya no vamos a hablar de evidencias hasta la sesión 9, porque ya ustedes ahí están evaluados y aprobados. Vamos a hablar de la sesión 10 y la sesión 11. ¿Quién me habla? ¿Usted me mencionó a mí? ¿Nombre? César Ramírez. Sí, señorito, sí lo mencioné. Entonces, hasta la sesión 9 ya no tenemos problema, ya estamos aprobados. Vamos para la sesión 10. En la sesión 10, ¿quiénes no están aprobados? ¿Quiénes tienen observaciones y deben ajustar las evidencias de la sesión 10? Jenny María Vergara. Isela Ramos, no me ha enviado. Elsie Spitia, tiene que ajustar. María Alejandra Sánchez, veo que está en naranja aquí, es decir, que me envió algo, tengo que revisar para ver si aprueba. Keila Vázquez, tiene que ajustar. María Camila Gómez, no me ha enviado, sesión 10. Yomarisa Gámez, está aprobada. César Augusto, me debe sesión 10. Sin sesión 10 no podemos aprobar el RAP número 4. Y listo. Esas son las personas que me deben. Las demás están aprobadas hasta la sesión 10, que es el RAP número 4. Sigo al RAP número 5. El RAP número 5, todos estos que están en naranja son los que ya me han enviado la evidencia. No quiere decir que estén aprobados, están en proceso de calificación. Pero tengo varios en blanco aquí. Por ejemplo, Evis Jerónimo no me ha enviado sesión 11. Jenny Vergara no me ha enviado sesión 11. Isela Ramos tampoco. Elsie Spitia tampoco. Keila Vázquez también me debe sesión 11. César Augusto me debe sesión 11. Fermín España me debe sesión 11. Y con eso. Profe, o sea, eso sí, yo le estoy debiendo la sesión 10 y 11. Sesión 11, así es. Yo le estoy debiendo, yo también le estoy debiendo en sí la sesión 11. Muy bien, muy bien. Entonces, ya ustedes se van a enfocar en 10 y en 11 porque ya hasta la 9 todo está calificado en territorio y en Sofía Plus. Ya están aprobados. Y a mí me mencionó en la 10, ¿verdad, señor? María Camila Gómez. María Camila. Teacher. Un segundo, María Camila. María Camila me debe la sesión 10. Dice que aquí me cargó la 11, pero la 10 está en blanco. Hola, ¿qué tal? Ok, teacher. Ok, ¿quién continúa? Teacher. Sí. Una pregunta. ¿Cómo puedo ver esas notas en territorio? ¿Me puede explicar? Es que no las logro encontrar. Bueno, ustedes, después de que ingresen a su... al curso, ustedes después de que entren... De hecho, aquí hay personas que lo han hecho. ¿Quiénes están por aquí que le expliquen al compañero? Es entrando por evidencia, si no estoy mal. Entran aquí a evidencia. Lo que pasa es que yo, como estoy con el rol de instructor, a mí me salen otras opciones. Pero ustedes pero, entran... Teacher, es para ver, ¿sí?, el comentario de usted. Y la nota. Y la nota. Uh-huh. Bueno, es que en el comentario sale. De la nota sí no sé, pero del comentario sí. En el comentario sale la nota. En la parte de arribita derecha sale la nota. De hecho, varios me han enviado pantallas. Dice SN y ahí sale, por ejemplo, 76 y 79. Lo que exactamente, es la nota que ha sacado. Así es. Entonces, es por evidencia, ¿verdad? Que ustedes ingresan y buscan la evidencia. Miren que las mías son las más coloridas. Sesión 11, acá está de la sesión 10, acá está la sesión 9, esta era la sesión 8, que fueron las que alcanzamos a trabajar desde territorio. Ahí ustedes le dan clic, digamos a la 11. Claro que la 11 aún no la he calificado, busquemos una que ya se haya calificado. Solo que a mí me van a salir todos ustedes. En cambio, eso sale lo suyo. Entonces es muy difícil explicarles desde mi rol. Digamos sesión 10, entonces vámonos a evidencias. Evidencias. ¿Cuántas sesiones son con usted como tal?
Vamos a la sesión 10. Actualmente esta es la 12. La última que asignamos fue sesión 11, hoy es la 12, ya la voy a explicar. Vean, aquí ustedes ingresan a las evidencias y aquí está. Digamos, Luisa Fernanda Ruiz, aquí está la nota. A mí me sale así porque soy el instructor, yo aquí puedo modificar la nota. Obviamente ustedes no pueden hacer eso. Pero ustedes pueden ver en los detalles, en comentarios, aquí arribita debe salir la nota. Y aquí el comentario que le haya hecho al aprendiz. Pero a usted le sale la nota, compañeros. Por aquí veo que María Alejandra me escribió, teacher, acabo de subir lo que me faltaba de la actividad 10. Ustedes por ahí también pueden hacer comentarios, utilizar la herramienta lo más que puedan. Vale, entonces, ¿cómo quedamos? Yo debo calificarles este fin de semana la sesión 11 y ya quedaríamos pendientes con lo que les voy a asignar el día de hoy. Bien, y con eso, si me entregan satisfactoriamente, pues aprobamos. Ya podemos tomarnos el vinito y brindar. Pero bueno, vamos a hacer la asignación de esta última actividad. Desde ya les voy adelantando que esta última actividad será en parejas. ¿Bien? Hasta cierto punto. Y luego, pues les digo de qué manera lo vamos a hacer, pero vamos a empezar a asignar la evidencia, a explicárselas. Alejandra. Técnicamente la clase quería que se sacara una duda. Te escucho, o sea, entrecortado. Que antes que comenzara a explicar, quisiera que me sacara una duda. Cuéntame. Cuando usted estuvo colocando las notas en la sesión 8 y 9 me sale con 60. Y pues usted me hace el comentario de que me hace falta el producto. Y ahora sí. Dice que están aprobadas hasta las 9. Sí. Pero que yo sepa, le he cargado todas las evidencias con el producto. En la sesión, bueno, a ver, la sesión 6 correspondía a el video de My Family Tree. Yo se lo hice. Pues ¿lo cargaste? Lo ¿está ahí cargado? Sí, todo se lo he pasado. O sea, la 8 y 9 es la que me sale que tengo que cargar. Pero la 6 era por Drive. La 6 no era por territorio. 8 y 9. 8 de la 8 y de la 9. Bueno, les explico nuevamente. Yo pensé que ya había quedado claro. Vamos a repetir esa parte. Si un resultado... resultado de aprendizaje tiene tres sesiones, digamos, el resultado de aprendizaje 1 tenía sesión, evidencias de sesión 1, sesión 2 y sesión 3, pero resulta que la sesión 1 solo publicaste o solo cargaste la actividad, pero no el producto, no la aprobaste, pero la sesión 2 y la sesión 3 sí la aprobaste, eso te arroja a aprobar el resultado de aprendizaje. Eso quiere decir que si te faltó algo de la sesión 8 o de la sesión 9 o de la sesión 7, si las otras dos las aprobaste, aprobaste el RAP, ya no tienes más. Ya no hay más que hacer por allá. Ya si ya está aprobado, ya no hay más nada que hacer por allá. Eso es lo bueno de que hayan varias evidencias para aprobar un resultado de aprendizaje. Que si de pronto en una no me fue bien, pero en las otras dos sí, me arroja aprobación. Isela. Profe, yo cuando estábamos subiendo las evidencias por Drive, yo le quedé viendo el video de la familia. Fue el único que le quedé viendo. Yo, sin embargo, yo se lo voy a cargar para tener todo, porque es de las evidencias de Drive, el único que me falta, lo único que me falta es ese video. Y ya la ya, sesión bueno. 10 y 11 y ahora la 2. Pues voy y les digo. Ya en sesión de la 1 a la 9 ya no tienen más nada que ir a buscar por allá, porque ya esos RAPs están aprobados. Ya el trabajo ustedes lo hicieron y alcanzaron una calificación hasta cierto punto. El que sacó 70, el que sacó 75, el que sacó 100, alcanzó a aprobar. Señor, yo creo que ahí sí me sale el 60, sí alcanzó a aprobar. Dios mío, bendito sea el Señor. Vuelvo y repito. Si en la sesión 7 usted no aprobó,
pero la sesión 8 y la sesión 9 sí la aprobó, quiere decir que ese resultado de aprendizaje número 3 está aprobado. Ya no necesitan volver a eso que no aprobaron, porque las otras actividades sí las aprobaron y los impulsó, los arrojó a aprobar el resultado de aprendizaje. Ya no tienen que regresar más allá. Les dije, ahora se tienen que enfocar ¿en qué? En la sesión 10 y en la sesión 11. La sesión 10, aquellos que mencioné que no me la han cargado, que tienen que ajustar. Y la sesión 11, que no he calificado. Ya para la sesión 9 para abajo ya no vayan porque ya eso está aprobado. Ok, teacher, continúe ahora sí. Bueno, listo. No vamos a dar más vueltas ahí porque entonces no les voy a alcanzar a explicar bien la evidencia última que van a hacer. Ya ustedes preocúpense por 10 y 11 porque ya está la 9 y ya todo eso está reportado en social. ¿Hasta qué tiempo la actividad 10, la sesión 10 está? Ya ellas están tardías, ya ellas se vencieron. Sino que yo les dejo la opción de que ustedes yo pueda seguir recibiendo, así ustedes me las envíen tarde. Solo que les va a salir en otro color. A mí me va a salir Fermín, me envió la evidencia tarde. Va a salir Fermín en rojo, pero me va a llegar la evidencia. Entonces yo la voy a calificar teniendo en cuenta la variante de que me la envió tarde. Entonces si Fermín sacó 100, pero me la envió tarde, eso le va a bajar unos puntos a Fermín. Pero yo sigo recibiendo sus evidencias. Así me las envíen, así se venzan hoy y me la envíen mañana, va a llegar. Solo que va a llegar con etiqueta tardía. Si me la envían en una semana, va a llegar, pero va a llegar con etiqueta tardía. Entonces, por ese lado, no hay problema. ¿Cuál es la fecha final que no recibo más que cierro plataforma? El día, les digo, el día 29 de abril. Que esa es una de las cosas que quería resaltar. Hoy es la penúltima sesión sincrónica. Aquí les estoy diciendo en qué deben enfocarse, quién me debe, quién tiene que ajustar, hasta qué punto ya no tienen que devolverse. El próximo 30 de abril, que es nuestro último encuentro, nuestro encuentro número 13 y final, ya ahí yo no voy a decir quién me debe o quién le falta tal cosa, no. Yo ahí ya voy a oficializar el listado de los aprobados de la competencia de inglés. Y ahí yo les voy a decir, este listado de aprendices son los aprobados. Felicitaciones a usted y a usted. Hacemos una reflexión final sobre lo aprendido, sobre el recorrido y listo, se acabó la competencia. Entonces, hoy era un día decisivo, un día importante para que vieran su estado, en qué deben preocuparse, qué sesión deben ir a buscar, deben hacer, para que ya el próximo 30 de abril, que ya yo haya calificado todo y hasta ya les tenga listado de aprobados, consolidado y definitivo, yo el 30 me reúno con ustedes, no en son ya de clases, sino en son de cerrar oficialmente la formación y de felicitar a los que deba felicitar y pues lastimosamente decir quienes no alcanzaron. Entonces, 29 de abril, último día que permito que me carguen evidencias. Ahora, ya no se tienen que devolver a sesión 8, la sesión 1, la sesión no. Ya eso está aprobado. Porque usted me cargó otras evidencias, ya yo lo aprobé. Ya de la sesión 9 para abajo, ya no hablemos. Ahora mismo está en juego la sesión 10, la sesión 11 y hoy el trabajo para la sesión 12. Con eso tenemos. ¿Está claro? Yes, all right. Yes, teacher. Okay, very good. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Vamos a explicarle qué es lo que vamos a hacer. Necesito que estén sentaditos, organizaditos, tomando apuntes. Y al final me preguntan lo que necesiten. ¿Bien? Bueno, el material es este. Es un documento Word. Que, bueno, va llevando como un diálogo, un paso a paso de qué es lo que van a hacer, step by step. Él se lo voy a leer rápidamente y vamos mirando. Hola chicos, bienvenidos a nuestro módulo virtual en el cual desarrollaremos el módulo final de inglés técnico en nuestra competencia de inglés.
Les recomiendo ponerse cómodos y hacer de esto un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Les comparto el siguiente material online. Deben leerlo, comprenderlo y, de acuerdo a esto, desarrollar los productos en el que pondrán a prueba su comprensión y aplicación de los conceptos. Sigamos los siguientes steps. Entonces, en el step 1, denominado Job Interview Questions, van a tener este enunciado. Imaginemos que tenemos una entrevista de trabajo y debe ser presentada en inglés. ¿Cómo te sentirías? A ver. ¿Quién me dice? En el limbo, señor. ¿Se sentiría angustiado, nervioso? Sí, agobiado. Imagínense que es el trabajo de sus vidas, el trabajo que podría cambiar su situación económica, su estabilidad laboral, sus proyectos a futuro, es lo que a usted le gusta, super sueldo, pero la entrevista, el único obstáculo para que usted tenga ese puesto, porque usted tiene un perfil y tiene la experiencia, pero el único paso que usted necesita dar para que le den el trabajo es que enfrente una entrevista en inglés. Señor, lo que es seguro que a todos le digo yes, yes. Igual, señor. Bien, entonces, hay unas preguntas muy comunes que realizan los interviewers. Los interviewers son los entrevistadores. A los applicants para adquirir un empleo. Entonces, los applicants en este caso serían los aspirantes al cargo, o sea, ustedes. Bien, entonces, ¿yo qué les traigo aquí en este step 1 o paso 1? Una job interview o una entrevista de trabajo, donde el applicant es el... Un segundo, que tengo esto a todo volumen. No sé, todo el mundo me escribe. El applicant corresponde al aspirante y el interviewer, el entrevistador. Entonces, aquí está el diálogo. ¿Qué dice el applicant? Good afternoon. I am applying for the business advisor job. ¿Qué dice el interviewer? That's right, come here, venga aquí, sit down, please, siéntese, por favor. What's your name? Palabras de personal information que fue de las primeras sesiones que vimos. ¿Qué dice el applicant? My name is Elizabeth Taylor. My name is Erika Cogollo. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Ya sabemos decir nuestro nombre en inglés usando estas expresiones. ¿Qué dice el interviewer? Nice to meet you, Juan. Nice to meet you, César. ¿A cómo respondemos a eso? O un nice to meet you too. Cierto, no todo va a ser yes. No todo va a ser yes, yes. Ya tenemos ciertas cositas que... Claro que yes. Tenemos al interviewer que luego empieza a hacer preguntitas como tell me about yourself, cuéntame sobre ti. Entonces, ¿qué tipo de información puedo dar yo sobre mí? Yo aquí les estoy dando ejemplos de cómo dar respuesta a estas preguntas tan típicas y tan comunes en una job interview. Son básicas. Entonces, ustedes van a ver toda esta entrevista, la van a depurar, la van a rayar, van a resaltar las palabras desconocidas, las van a buscar en el diccionario, van a resaltar las expresiones que consideren, las preguntas, que las respuestas, ¿cierto? Mejor dicho, van a desglosar esa entrevista que les traje aquí de pe a pa. Cuando ustedes terminen de hacer esto, ustedes van a pasar a la otra parte de este step. ¿Qué es esta job interview exercise? ¿Qué vamos a hacer? Completar la siguiente conversación de una job interview utilizando tus propias respuestas. Es decir, si acá en esta que les di de ejemplo hay ciertas respuestas sobre las preguntas típicas, usted en esta otra va a responder pero con su propia información y dando sus propias respuestas a esas preguntas típicas. Claro está, ustedes pueden guiarse del ejemplo de la conversación inicial y ver de qué forma usted daría respuesta a esto. Entonces acá no es good afternoon, no, yo quiero que sea en la mañana, entonces digo good morning. Estoy aplicando a este empleo sobre asesor de negocios. I am applying for the business advisor job. Ok, correcto. Come here. Venga aquí. Sit down, please. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, ustedes acá dicen, my name is. Dicen su nombre. Nice to meet you, Julanito. En el caso de que
el interviewer vaya a decir el nombre de ustedes. Nice to meet you too. Bueno, y así ustedes van a ir completando la información, dando cuentas de que ustedes están en esa entrevista y que son ustedes los que están dando respuesta a esas preguntas típicas que hace el entrevistador. Cuando ustedes completen esta conversation, que la tengan listica ahí, pasamos a la siguiente parte, el step 2. ¿Qué hay en el step 2? Un reading. Ustedes van a hacer la lectura o reading de este paragraph, que corresponde a una persona pues hablando de lo que siente al momento de ir a una entrevista de trabajo. ¿Qué sensaciones? ¿Cómo da las respuestas? Todo esto es fundamental para ustedes. Lo van a ver, igual que como hicieron en la primera conversation, van a desglosar este reading, van a resaltar las palabras desconocidas, subrayar expresiones, buscar en el diccionario, investigar pronunciación, en fin. Y luego de que hagan la exploración total del paragraph, van a hacer esta actividad de verdadero o falso o true or false activity. Yo les voy a dar un total de 7 oraciones o 7 afirmaciones. Ustedes en la columna del frente van a decirme si son verdadero o si son falso, si son true o si es false la información. En el caso de que sea true, pues yo simplemente pongo true. Pero en el caso de que sea false, usted pone la palabra false y luego me dicen la información que debería ser la correcta, obviamente de acuerdo al texto. Y con esto ustedes darían por terminada la actividad. Ahora, ¿cuál es el producto? El producto es que esa job interview exercise que usted hizo, que usted armó, que usted completó, usted ahora lo va a hacer en parejas. ¿Cómo así en parejas? Usted va a reunirse con su equipo, con su pareja. Como les decía, vamos a trabajar esta evidencia 12 en parejas. Y va uno a hacer las veces del applicant o aspirante y el otro va a hacer las veces del interviewer. Entonces, ustedes van a hacer ese diálogo, van a personificar cada personaje y van a decir todo el diálogo que construyeron en forma de un roleplay o una... Sí, es como especie de una actuación donde van a llevar a cabo ese guión. Ahora, lo pueden hacer de dos formas. Sí, lo pueden hacer de dos formas. La forma uno es un audio, donde yo escuche las dos voces y yo vaya viendo el job interview exercise. El uno va hablando y el otro pues, va respondiendo. Cerremos el sonido, porfa. La otra opción, ¿cuál es? La otra opción es un video. No quiere decir que como vamos a trabajar en parejas, ustedes tienen que reunirse. Ustedes lo pueden hacer así como estamos ahora mismo, reunirse por mí y conversar. Es Juan el que me tiene el oído. Disculpe, instructora, que no me había dado cuenta. Bueno, vale. Ya, perdí el hilo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, que puede ser un video, sí, que puede ser también un video así tal cual donde, pongan la cámara, activan la cámara cada uno y el uno van grabando, por supuesto, tendrían que grabar cuando empiecen a grabar, entonces uno va hablando como el applicant, good morning, y hacen las veces de que estuvieran en el mismo lugar y el uno va hablando, el otro va respondiendo hasta que terminen el diálogo y ese video pues sería el que me enviarían. Entonces, la actividad como tal es desarrollar el documento Word, este material. Y el producto sería el video o el audio que realicen entre los dos. Obviamente que si es un video y si personifican muy bien el diálogo, pues la nota será mucho más alta. Listo, y eso es todo.
Ahora sí abro espacio de todas las preguntas que quieran. Señor, yo tengo una preguntita aquí. Sí. Pero no con respecto a esta actividad, sino la anterior que la estoy haciendo, la guía 11. Ajá. ¿Cómo se dirían las 12:56? ¿Cómo se dirían las 12:56? Hay dos formas, ajá, si lo quieres decir con el reloj análogo o reloj digital. Ajá. Ajá. Dígame cualquiera. Ajá. De las ajá. 12:56, it's 12:56. Ese sería el reloj digital. Y el otro sería, it's 4:1. It's 4:1. Sí, sí, me salió bien, ya, listo, era eso. Estás viendo, Fermín, cómo me utilizan. No, no, teacher, no. Ay, es que lo que pasa es tener esa pequeña duda ahí. Vale, mira, cómo se ríe. Oh, teacher, ven acá. Y le puedo mandar un video así, un link que yo hago, el video cuando los edito en una aplicación. Para la claro, presentación de este. Yo sé que le también quedé viendo otros dos videos. Le voy a hacer un video de esta para que me dé una buena nota yo. Maravilloso. Estoy muy de acuerdo, César. Vean, pueden hacerlo también. Cada quien se graba en su casa y luego alguien se encarga de editarlo. Hay muchas aplicaciones para edición de video desde el celular, incluso. Entonces, sorpréndanme. Ah, bueno, listo, listo. La sorprendo, me... Yo sí no tengo una pregunta. Si la sorprendo, profe, me regalo una pizza. Miren, la última cosa, antes de que... así es, un momentito, vamos a cerrar los micrófonos, les digo algo. En la sesión del 30, como es la despedida, voy a mostrar esos videos que me van a enviar en pareja en la sesión. Entonces, tratemos de hacer que el producto sea de la calidad esperada, por favor. Ahora sí, María Camila, cuéntame. Teacher, o sea, si yo le mando el link. Levanten la mano. Raise your hand, please. Teacher. María José. Teacher, yo le tengo una pregunta con respecto a la actividad. Ajá, yo no le entendí muy bien. En lo que hay que buscar las palabras en diccionario, solamente le entendí eso y lo demás, ¿qué? ¿En serio, María Camila? María José. Sí, señor, es que yo no la escuché muy bien porque se me escuchó entrecortado, solo le escuché que las palabras desconocidas buscaran en el diccionario. Teacher, o sea que yo sí. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Voy resolviendo primeramente a María José, ¿bien? María José, vamos a compartir pantalla otra vez, María José, y vamos a responderle a María José su inquietud. Por favor, el resto, ciérreme los micrófonos que ya tengo el oído escaldado. Vamos a ver. Aquí, ay, qué paz, Dios mío. Bueno, María José, ¿por qué les digo que tienen que buscar en el diccionario eso? Porque es lo mínimo que tienen que hacer, ¿verdad? Para poder comprender el diálogo que van a leer. Yo les doy un diálogo. Yo les doy un diálogo completo, que es este que está aquí, es el primero que vas a ver en el material. Aquí está completo, entre el entrevistador y el aspirante. Ahí está completo. Para que tú lo puedas comprender, pues tienes que resaltar las palabras desconocidas, buscar en el diccionario esas palabras, resaltar las expresiones que vas a utilizar, ¿cierto? Todo eso para poder comprender el diálogo. Luego vas a ir al diálogo que está incompleto y lo vas a complementar con información que tú dirías en la entrevista, con información tuya. Dime sobre ti. Yo vivo en tal parte, a mí me gusta esto, yo amo esto, yo odio esto otro, me considero a mí misma de esta forma. Vean que ahí tienen que utilizar muchas de las cosas que hemos visto frente a información personal. Entonces ya ahí tienen ustedes que ponerle su sello. Luego de que hagan esto, de que complementen, ¿van a qué? Van a hacer el reading, lo mismo, van también a buscar en el diccionario las palabras desconocidas, a resaltar las expresiones que no conozcan, investigar pues todo,
para poder comprender lo que dice ahí, porque si no, no lo vamos a comprender. A menos que sí, yo les diga, cójanlo y llévenlo al traductor de Google y ya. No, esa no es la idea, porque si no hay exploración, no hay comprensión y tampoco hay aprendizaje. Y después vienen estas expresiones que están aquí, que son unas afirmaciones, ustedes me van a decir si son verdaderas o falsas, y las que sean falsas me van a decir entonces cuál es la información correcta. Eso es frente a lo que van a hacer en el documento Word. Sobre el producto es un audio o un video en pareja donde me van a personificar el diálogo de la entrevista de trabajo que construyeron en el documento Word, lo van a personificar en ese audio o en ese video con el compañero que vayan a trabajar. María José, estoy con María José. Sí, teacher. ¿Listo? Sí, sí, ya la entendí. Es que yo al principio no lo escuché muy bien. Ah, fue tema del sonido. Ah, bueno, listo. Está bien. No hay problema. Profe, ¿y usted va a escoger los grupos? María José, ya podemos bajar la manito. Ahora vamos con Isela, que también tiene la manito levantada, muy juiciosa. Isela, cuéntame. Bueno, lo mío no era tanto por la actividad, nada de eso, porque si algo yo miraba el video nuevamente de la clase. Yo quería invitar a la profe que el día 28 de abril vamos a tener una entrevista sobre de la instructora Luz Kelly. Es una actividad donde vamos a estar presentando proyectos de emprendimiento. Tenemos uno que es de un restaurante de comida a base de mariscos, y tenemos otro que es de mueblería, y tenemos otro de camisetas personalizadas. Yo voy a ser la entrevistadora, entonces queríamos invitarla porque necesitamos mucha gente porque va a ser una nota. Ay, pero qué maravilloso, esas invitaciones me encantan, claro que sí. 28 de abril, ¿y a qué hora? Va a ser el 28 de abril a las 3 de la tarde vía Instagram, va a ser por mi Instagram, un en vivo, y vamos a estar todos nosotros conectados y yo le voy a realizar unas entrevistas a mis compañeros de sus emprendimientos. Ah, bueno, perfecto, 3 de la tarde por Instagram. Entonces, ahorita hablamos por el chat y me das el link y eso, cómo se va a manejar por allá el live, ¿oíste? Oh, teacher. No tengo más manos levantadas, entonces. Ah, César. Ah, ok. César, cuéntame. Teacher, lo que pasa es que, como en la última sesión, quería saber si usted iba a de pronto algo en especial, no sé, con el grupo o algo así. Algo en especial con el grupo. No, como en sí. El colegio para despedirse. No hay pizza. Ah, ya sé. Ya sé para dónde va la primera que le dije. La primera por dónde iba. Ya entiendo por dónde iba. Teacher, bueno, pregunta, aprovecho teacher. Ya que César está diciendo, recuerdo que yo tengo una pizzería con mi hermano los domingos de 4 a 10 de la noche. El que desee comprar, con todo gusto, allá se la estaremos llevando a sus casas. Aprovechen que estamos en ley seca y toque de queda desde las 6 de la tarde. Piche, pero si la trae usted, de pronto la compro para conocerla. Su publicidad no pagada por el Sena. Igual, Dios señor. Mío, señor. No, en serio, Piche. César quiere comer pizza. Yo la voy a ir a comprar. Si no voy hoy, voy mañana. No, pero es que es los domingos, César. Los domingos y los sábados, ¿por qué no? No, porque por temas laborales. Ah, bueno, pues listo, es domingo, pues. ¿Oíste? No, teacher, última pregunta es como usted dijo que iba a compartir pantallas del video de la sesión, esta última, la sesión 11. Se lo puedo mandar el link a YouTube para que se escuche el audio. Porque es que yo hice una actividad donde mandé un link y la profesora no le salió el audio. Era como una diapositiva. Entonces ella compartió su pantalla con la clase, pero no salió el audio de la exposición de los compañeros ni la mía. No sale el audio porque tienen que configurar algo sobre el sonido. Sí, pero o sea, ¿son a la hora de yo editar el video hacerlo o el profesor a reproducirlo? El profesor a reproducirlo. Ok, listo. Pero
Señor, ¿verdad? Nosotros no la conocemos a usted porque no prende la cámara. Así no, es, porque esa cámara está dañada. Mentira. ¿Y tú cómo sabes? Dios mío, me están diciendo mentirosa. Esto es porque yo la vi que usted la prendió la otra vez. Pilas, pilas, que después no hemos terminado la competencia. Párale bola, que aún me falta calificarle unas cosas. Dice, pero usted prendió la cámara. Mío, tremendo. Juan Andrés tiene la mano levantada. ¿Quién? ¿Quién, hermano? Profe, ¿usted va a escoger los grupos o los escogemos nosotros? Sí, ya voy para esa parte, Juan Andrés. Ya después de que termine con Alejandra. ¿Quién es tu hermano, Alejandra? Se llama Daniel. ¿Daniel Casarrubia? Sí, señor. Bueno, para que sepan que yo sí existo. Teacher, pero es que lo que pasa es que usted ha pedido videos de nosotros, audio y todo eso, y usted nunca mandó un video de usted en una explicación. Hay muchos que me pasan viendo en redes y yo soy muy activa en redes sociales. Ahí me pueden conocer. Bueno, vamos a dejar ese tema ahí. Juan, vamos con Juan Andrés. Juan Andrés, ahora sí, Juan. Sí, el tema, el tema de las parejas. Yo les tengo dos propuestas. La primera, que ustedes mismos escojan con quién quieren trabajar, porque pues ustedes tienen sus afinidades, de pronto ya han trabajado con alguien y ha resultado bien. O yo escojo cómo van a trabajar, con qué pareja van a trabajar, y con esa persona se entiende. Entonces vamos a someterlo a votación. Voy a bajar aquí la mano de Juan Andrés y vamos a hacerlo. Van a levantar la manita los que deseen que mejor se escoja libremente la pareja. Voy a dar 5 segundos. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien, mayoría. Bien, entonces cada quien escoja su pareja para desarrollar la presentación. Pero necesito que, ¿quién es el vocero? Recuérdeme. Irlet, ¿estás por aquí presente? Vamos a ver. Michelle. Ah, sí. Bueno, Irlet, me vas a hacer un gran favor. Los compañeros, una vez tengan su pareja consolidada, le van a pasar a Irlet el dato de quiénes son y quién va a ser el encargado de cargar la evidencia en territorio, porque solo uno de los dos va a cargar. Entonces, una vez Irlet tenga las parejas consolidadas y la persona que va a encargarse de cargar en territorio, Irlet me lo va a pasar y ya yo me encargo de organizar en territorio, pues, para que sea esa persona la que tenga habilitado el cargue. Y listo, con eso, y si todo sale bien, chicos, pues estarían aprobados exitosamente de la competencia de inglés. And that's all. That's all. Thank you very much to be here today. And thank you for the opportunity to teach you a little bit. It was a pleasure. It was a pleasure, Juan. It was a pleasure, all of you guys. And see you in the next opportunity. Let's stop this. Yes. Goodbye. 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 Goodbye, teacher. Bye.